Mis queridos mexicanos y mexicanas y de todas las partes del mundo que me ven. ¡Ay, qué tal! La que se considera la más famosa de todas. Oigan, no mentiras, es que el día de hoy este video de verdad que me llena de orgullo, me da mucha felicidad y me va a permitir felicitar a los mexicanos y mexicanas que andan por estos lares. ¡Sí, señores! Y es que una vez más vamos a ver las palabras puestas en acción. A mí me encanta. Ya sabemos que el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que es un gran líder, pues sigue cumpliéndole a su pueblo. Ya lo hemos visto con algunas obras que ya entregó, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y como las que sigue planeando. Ya sabemos que son muchísimas, pero en el día de hoy vamos a hablar justamente de algo vital e importante para la autosuficiencia energética, y es que estamos hablando de una refinería, la refinería de Olmeca de Dos Bocas. Dice, un sueño hecho realidad, pueblo feliz. El 2 de julio se inaugurará la refinería Olmeca de Dos Bocas. Así que obviamente aquí estaremos súper pendientes de esa inauguración que ya se acerca. Así que bueno, sin más, veamos el video. Como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo aquí en el canal al que estamos reaccionando. Dejen su like y suscríbanse al canal, al igual que dejen su amor por estos lados. Ya saben cómo. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales para que vean el outfit completo, la pinta, por mi Instagram, Facebook y YouTube y todas las plataformas TikTok también. Bueno, hagámosle, mijos, a lo que vinimos, vamos. Lo que antes solo era un sueño para el pueblo de México, hoy estamos a unos días de ver la terminación de otras de las mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que nadie creía que se iba a terminar, cuando todos pensaron que esta sería otra obra abandonada, pero no fue así. El presidente de México está sorprendiendo no solo a los mexicanos, sino también a los gobernantes de otras naciones. Con solo ver las encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue ocupando el segundo lugar como el mejor presidente del mundo. Esto no se veía en México con los gobiernos anteriores. Antes que iniciara su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía en manos grandes proyectos para la nación, proyectos que impacten de manera positiva al desarrollo y bienestar del pueblo mexicano. Ante este panorama, en el mes de junio del año 2019, se inició con los trabajos de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Los mexicanos ponían una vez más la confianza y esperanza en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación para que rescatara a la empresa Pemex. Fue una gran decisión por parte del presidente iniciar con la construcción de esta nueva refinería, poniendo a cargo a la ingeniera Rocío Nale García, quien durante todo este tiempo estuvo supervisando al pie de la letra todo el proceso de construcción. Una obra de ingeniería mexicana con la más alta tecnología se construye en el sureste de México para procesar el petróleo y así obtener el combustible que el pueblo de México necesita y no depender más de los Estados Unidos. Es impresionante la gran construcción que se levanta en Dos Bocas, Tabasco. El presidente de México le está invirtiendo mucho dinero a esta nueva refinería de última tecnología para que de esta zona se distribuya el combustible en todo el país. Actualmente en la refinería Olmeca
Los trabajadores están puliendo los últimos detalles para tener todo listo el día 2 de julio del 2022. Ya que será un día inolvidable para el pueblo mexicano poder ver y contemplar una gran inauguración de este megaproyecto de nación. Obras que tienen un inicio y un gran final. Esto es muy diferente a los gobiernos anteriores, donde las obras iniciaban, pero nunca finalizaban. Los trabajadores de la refinería Olmeca trabajan de día y de noche para que la obra se termine en tiempo y forma. Tenemos que administrar más nuestros tiempos, los recursos también para poder entregar en tiempo y forma. Esto implica un gran esfuerzo porque las marchas forzadas son poner más fuerza, más personal que pueda apoyarnos para poder avanzar. Bueno, aquí ha sido jornada desde las 5 de la mañana hasta la madrugada, sobre todo cuando tenemos que descargarlos desde el barco. Porque en el barco es llega y tenemos que bajarlos hasta que terminemos, no nos podemos ir. Si tenemos una maniobra, si empieza a las 8 de la noche, es hasta terminar. No podemos dejar nada inconcluso, tenemos que terminar todo. Hay un preámbulo ante todo esto. Todo inicia con lo que es la cimentación para los módulos. Aún así nosotros preparamos el terreno para poder soportar la carga de una grúa que va a cargar unos módulos de gran tonelaje. Tenemos desde 30 toneladas, los módulos más pequeños, hasta 200 toneladas. Ahorita ya llevamos 41 módulos montados, nos faltan 7. O sea, aquí estamos trabajando 24 horas. Todo esto es un trabajo en equipo, no somos solos, ¿no? Ahorita no solamente la colocación ha sido importante, se ve el avance ahí, sino también la unión de todos los módulos y las instalaciones para que empiece ya a funcionar todo el equipo que trae los módulos. Cuando llegamos, pues prácticamente no había nada, empezamos con las pilas, de ahí empezaron a colocar los racks, movimiento de tierras, todo eso, y empezamos a hacer las bases, checar con todo, bueno, en mi caso que soy mecánico, checar en conjunto con los civiles, hasta desde las anclas, hasta ya ahorita el montaje de los equipos, a la fecha, ha sido un cambio impresionante. Ahí sí hemos redoblado esfuerzos para estar, así que casi día y noche. Wow. La refinería como tal pues es una obra muy grande, es impactante ver los equipos en sus dimensiones, el funcionamiento es todavía mayor, o sea, a la hora de echarlos a andar pues yo creo que es mucho más impactante, ¿no? El escucharlos tan solo en las pruebas. Sí, ha sido un cambio tremendo porque pues ya ve todo construido de la nada, o sea, sí, es un... Y sobre todo una satisfacción muy, muy grande pertenecer a este gran equipo y sobre todo este gran proyecto, ¿no? Que yo creo que pues, pocas veces en la vida puedes volver a tocarte un proyecto como estos. Ver que esto sí es real, que sí se está haciendo y que está en tiempo, ¿no? En tiempo y forma, como lo habían prometido. Y bueno, contribuir a que se logre ese propósito es también un orgullo, ¿no? El pueblo está feliz al ver que realmente el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con lo que promete. A continuación veamos cómo tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador el plan de construcción de esta nueva refinería Olmeca, que hoy estamos a un paso de ver la gran culminación. Como parte del proyecto estratégico de nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país, este día se inicia en Paraíso, Tabasco, los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería.
La nueva refinería estará localizada en terrenos de Pemex Transformación Industrial. Tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles por día. Procesará crudo maya de 22 grados API y así generará 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel diarios, así como turbocina y asfaltos. Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares. Tanques y esferas de almacenamiento, talleres, edificios, áreas verdes, puntos de descarga marítimo, ferroviario, terrestre y por ducto. Toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas aquí en Dos Bocas, donde llega directamente el petróleo. El gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de 3 años bajo un esquema de ejecución acelerada, aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente. Esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos se conectará a la red nacional de poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y también al puerto de Salina Cruz para despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo y Rosarito. Chévere. Para la realización de este proyecto, Pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso. IMP, IMP Accents, IMP ExxonMobil, Accents, Bechtel, UOP, Technip, Jacobs. Como parte de la planeación de la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante 6 paquetes de obras. Paquete 1, planta combinada y planta coquizadora. Paquete 2, plantas hidrodesulfuradoras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas. Paquete 3, planta de desintegración catalítica, isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre y productora de hidrógeno, planta de alquilación. Paquete 4, plantas de aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas, plantas regeneradoras de aminas y planta de tratamiento de gases. Paquete 5, almacenamiento y manejo de producto. Paquete 6, servicios e integración, edificios y urbanización interna. Adicionalmente, se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos, beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. Llegó el momento. Hoy nuestro país rescata su esencia. Hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró. Hoy, Pemex y México vuelven a brillar. Impresionante, nunca me cansaré de repetirlo. Ustedes, los que no viven en México, los que somos de otro país, ¿ustedes se imaginen que llegue un líder real? Un líder que no solamente se quede en la parla y en el discurso de oh, les prometo que vamos a trabajar por el bienestar del pueblo, porque es lo que los políticos siempre hacen. ¿Ustedes se imaginen que llega ese líder que no solamente promete, sino que pone en acción, sino que deja de robarse todos los recursos y así es como puede poner en marcha todas estas obras y cumplir para realmente el beneficio del pueblo? O sea, sueñenlo por un momento. Porque así de afortunados son los mexicanos y las mexicanas que tienen la posibilidad de ver esto. Hasta 40 años se han tardado en iniciar obras que nunca se terminaron, adivinen por qué, porque se embolsillaban, se robaban el dinerito del pueblo. Y mucha gente hoy día se pregunta, pero
Pero presidente AMLO, ¿cómo es posible que estés haciendo tantas obras? Que hayas entregado en 2 años y medio en tiempo récord el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que haya restaurado el Parque Ecológico Texcoco en donde se iba a construir inicialmente el aeropuerto, pero obviamente que no se llevó a cabo porque ya sabíamos que habían muchas contrataciones ilícitas y donde se le iba a dar la mordida a los mismos de siempre. Las refinerías, el Tren Maya, el Istmo, y así podemos continuar. Inclusive ahora hay otro aeropuerto también que está en marcha, un aeropuerto internacional que se va a construir en Tulum, Felipe Carrillo. Y podríamos continuar, o sea, esto no para, esto es impresionante. Adivinen cómo, simple y sencillamente no robándose los recursos del pueblo. ¿Ah? ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Ustedes pueden imaginárselo? Porque es que estas obras tan impresionantes requieren de tiempo, de recurso, de dinero, de obras de mano, de ingenieros, que por cierto me encanta que les estén apoyando realmente a los ingenieros, arquitectos, mecánicos y bueno, todo el equipo de trabajo que sea mexicano, que ya sabemos que también están en muchas de estas obras apoyados por los militares, y ahí es donde uno dice, wow, o sea, que se esté utilizando la mano de obra del mismo país. Porque yo no le veo nada de malo con que hayan aportes y ayudas de otros países, con ingenieros, arquitectos, bueno, lo que sea. ¿Por qué no? Pero que sea primordialmente para beneficio de la gente mexicana en este caso, o de la gente de cada país. Entonces uno dice, wow. Y también vimos ahí varias mujeres, ¿no? Mujeres. Que me encanta que la sociedad por fin nos esté dando el lugar donde nos tiene que dar, porque es que hay las mismas capacidades. Inclusive yo diría que más, toda feminista. No, mentiras, pero es que ustedes saben que las mujeres podemos hacer más cosas al mismo tiempo. Nuestro cerebro siempre está funcionando con mil cosas y yo creo que por eso también a veces nos estresamos un poquito más. Pero la mujer tiene esa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, de pensar en muchas otras. Entonces, pues qué bueno que la sociedad les esté dando ese lugar. Justamente veíamos arquitectas, ingenieras, inclusive una de las ingenieras principales también es mujer. Y pues ahí es donde uno se da cuenta que la sociedad, si se complementa de la manera correcta y hay oportunidades para todo el mundo, se pueden lograr cosas increíbles. Y es que vuelvo y digo y hago enfoque en este tema. El tema de la energía es algo vital. Nos damos cuenta que hoy día justamente hay guerras en el mundo. Guerras, literalmente guerras, no estoy exagerando. Única y exclusivamente por estos temas de los recursos energéticos. Y qué bueno que México, liderado por su presidente AMLO, le esté apuntando realmente a ser autosuficiente. Como dice el presidente, no es solamente cuestión de tener la materia prima, es decir, las naranjas, sino realmente procesar esas naranjas, procesar todo ese petróleo y generar el jugo. Ellos mismos, como dice, o sea, generar él mismo esa autosuficiencia energética, y no como lo hacían antes, que ya sabemos que pues lo único que hacían era privatizar, vender y beneficiar a un grupo pequeño de personas que cada vez se hacían más ricos y más ricos, porque es que ya sabemos que a ellos, como viven en una burbuja donde nada ni nadie los toca, pues jamás entenderían la lucha del pueblo y jamás entenderían realmente lo valioso que sí sería invertirle al pueblo y en beneficio del país, ¿no? Porque lo único que hacían era saquear, vender los recursos, privatizar las compañías y enriquecerse cada vez más. Eso ya lo podemos ver a nivel histórico, lo que ha sucedido en los malos gobiernos en México, como por ejemplo el principal, ¿no? El aquí no nos podemos olvidar de Salinas, que fue el más nefasto. Obviamente también tenemos otros malos protagonistas como Fox, como el títere payaso de Peña Nieto, que también sabíamos que era la burla internacional. Y así podemos continuar con muchísimos, ¿no? Pero indiscutiblemente Salinas fue uno de esos que uno dice, wow, impresionante. Y lo peor de todo es que hoy en día los vemos disfrutando de toda la plata que se robaron sin ningunos cargos, pues a nivel judicial, ¿no? Eso pasa lo mismo en Colombia, es exactamente lo mismo. Ahí vemos a Uribe viviendo de su vida como si el man no hubiera hecho nada malo, como si uno se hubiera robado un montón de tierras, un montón de dinero, y tras del hecho se le suman los falsos positivos. Pero no nos desviemos del tema, es solamente para seguirles dando unos ejemplitos de lo que sucede allá arriba.
con los que realmente deberían tomar otro tipo de decisiones. Pero volviendo aquí al tema, me encanta, felicidades, de verdad que me da muchísima alegría poder ver que la gente por fin se siente identificada con un líder. Ahí veíamos a la gente cómo aprecia al presidente, cómo le dice: oiga, presidente, aquí estamos con ustedes, gracias por lo que hace, gracias por realmente gobernar el país, presidente, Dios lo bendiga. O sea, eso, ustedes díganme qué otro presidente la gente lo trata así, porque estoy segura de que si el presidente que en este momento tenemos, que es Duque, pues hiciera algo así de ir por ahí a hacer una vueltica al país, la echada de madre es innombrable, o sea, el montón de gente que le echaría la madre, como decimos nosotros, ni para qué les digo. Entonces, bueno, igual esperemos que haya ahí por lo menos una esperanza con Petro, aunque va a tomar muchísimo tiempo, además de que están los opositores y bueno, todas esas otras cosas, que no voy a profundizar en el tema porque estamos hablando de otra cosa, pero mi mente dispersa siempre conecta todo por allá. En fin, el hecho es que me encanta este video, me encanta esta noticia. Seguiremos muy, muy pendientes de la inauguración. Y bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. También recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejarme su like por estos lados, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y también recuerden que los espero aquí en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.